Hacemos los Pichi boys. Bienvenidos a esta edición del lunes de este, tu podcast favorito de comedia, entrevistas de comedia. Este que se llama Hacemos los Pichi boys. Primo, ¿cómo estás? Este? Bien, primo, contento, happy. Yo no, no tanto, no, no, no tanto. López está. Qué Lope, feo. López, mira. Feo. mira. <laughs> Señores, si usted no sabe, eh, López ha llegado con una sobredosis de energía sí, hoy. De energía hoy. Está pesado pero. Claro, pesado, pesado, eh, pesado, eh, pesado. Y tiene micrófono nuevo, entonces casi te revienta un timpano ahorita instalando el micrófono. Te oye super alto, está más chistoso que nunca. Sí, sí. Y ahora se les escucha todo también mira cómo tiene Machete mira tomándose los de alcohol <laughs> tomándose el alcohol de los La Machete ya está a punto también hay un hay un his ahí no lo sienten no sí yo sí lo siento no eso es que es que ahora él él se compró un micrófono nuevo y el problema respiratorio que tiene <laughs> lo sentimos mucho más no aceleró, pero por qué si él si él si él es la <laughs> con su dosis normal

si esto. No, y todos los soniditos. No, si usted cree que esto no se podía poner peor, pues sí, se pone peor. Es este niño... va a ser el podcast más potente del sur de la Florida. Oye, casi es moreno este <laughs> del lado acá. A mí no me gustan los hipótesis. Este, para allá. papi, este. Sí, sí yo papi. sé, pero mira, se me han perdido una cantidad de cosas aquí. Mira, este es tuyo. <laughs> Te lo dije que hubo alguien aquí. Ya, risito de oro. Ya. Claro que hubo alguien aquí, aquí limpió. Alguien ha limpiado mi mesa. ¿Alguien sí, sí. Esta semana pasó a la señora que limpia por acá, la limpiara el estudio. Díselo, y este Lope. otro día, alguien se ha sentado aquí, alguien se ha tomado esto. Ya, risito ya. de oro, no jodas más. Dice sí. López. Me viraron todos los muñequitos para allá. Sí, es verdad, están todos virados para allá y no dejaron ninguno puesto el Mira, el está... No. Eso está. Señores, qué lunesito que nos espera, López está hoy súper activo, imagínense, eh, el viernes salió de, del juego de Miami Heat, recogió dos evitas que estaban saliendo de Ultra cuando cerraron y Ultra, y llevó a su casa a a la mañana. llegó a su casa a las 2 de la mañana, le dijo a la mujer, mira el tráfico, la mujer de López no sabe que Ultra la cerraron el bien a las 6 de la tarde <laughs> por agua cero, y llegó a las 1 y pico de la mañana y dice, no, esto es por el tráfico de Ultra. Que Oye, Ultra que le... hacía tanta gente en cuero. Papi, es ultra literal, en cuero, en medio de downtown. Ah, ultra, papi. Las pastillas esas están duras y todos los años se ponen más duras todavía. Pastilla con agua y, y chapapota y, ahí, y, fango, y ahí. fango ahí. ahí sí, sí, sí. Fíjate eso, es la la, la tormenta perfecta. <laughs> ¿Será que nos estamos poniendo viejos? Sí. Ahí nosotros fuimos a ver eh, Hamilton, eh, Hamilton, la obra esta de Broadway muy popular, se estaba presentando ahí en el Elefante Blanco. En el. Adrian Center. Adrian Arts Center. Arts Center. Y entonces íbamos nosotros, ¿sabes? Vestidos, vamos para el teatro, vamos para la ópera, porque eso es ópera, tienes vestidos bonitos, ¿sabes? Mangas largas, bien ahí. Y al lado de nosotros un jeep, como con 15 jevitas, todas así, todas llenas de aros así. Sí, y con, con truzas. Y los chamacos así con unos pelos, va, y Unas eso y nosotros así mirando hacia las <laughs> ollas con un, ojo, un batilongo ahí Lupita se metió un batilongo ahí le tiró una lo, cortina una cortina ahí puesta ahí y yo decía, los años ven como te caen los años y claro, ya, ya, nosotros veíamos y decíamos esos niños. O sea, Esa gente ahora van a tomar, a drogarse, a drogarse. y a bailar toda, no, ¿no? toda la noche. ¿Ustedes nunca no? yo, no. vieron? Yo fui. No, yo nunca fui a drogarse. Yo, yo, fui, fui, a a fui, yo nada, fui hace como 7 como años. que Cuando yo era joven. Yo cuando era joven. ¿A 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 no? Cuando él vendía droga ¿A ahí. ¿A ¿Qué fue? Él ¿no? vendía pastillas. ¿Qué pasa a ti, bro? La pastilla que <laughs> le <laughs> das para la presión, él la vendía ahí. ¿Ustedes se acuerdan que el agua en ultra vale como <laughs> 20 pesos? Claro, es lo más caro. Después que Machete fue a que hace siete años. Machete vio y dijo: Aquí nadie compra cerveza. Todos estos es empastillados lo que toman es agua. Y Machete llevaba sus cajas de agua y los vendía ahí. Sí, sus cajas de agua. Tú Machete. fuiste Machete y, y. Machete me recuerda, tú viste la película Utopía. Sí. El zorro. Sí. Que le vende las paleticas con el otro a, es, 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 a, es los, el a los antes. Ese es machete. <laughs> Ese machete. Este es un día en la vida, sí. machete. <laughs> es eso. No, Deberíamos ir a Ultra el año que viene. Fue, fue cool, fue una experiencia muy cool. Yo nunca fui a Ultra porque cuando no. yo era joven. Pero, ojo, para the way. Eh, algo que nunca enseñan en el live streaming, y no te das cuenta si no estás ahí. Hay barras en todos lados. En ultra. Ahí tú puedes comprar cerveza, alcohol, boca, lo que te dé la gana. Y la gente no va toma agua. Bueno, ahí dijiste tomando también alcohol, oíste. Porque será. No. Deberíamos ir un día a otra, porque un día hablamos aquí en el show que queríamos ir a Tomorrowland. Ese sí, y ustedes, hay que experimentar, caballero. Eso es otro, no, otro, otro nivel. Es otro nivel. cuando es lo mismo Tomorrowland que otro. ¿eh? ¿Sí? No, sí. Aparte, aparte de Tomorrowland es más duro. No, y se ve. Hay menos chances que te conozca gente para. Sí, vete a que. Venga un Un video a mirar a los pichiboys y ya todo viejo. Viejo un cuadro nosotros así metiendo unos pasillos así. No, porque tenemos el pasillo clásico de los puros. Estrago aquí y así. Si ese no fue. Igual que tú sabes que tú te pones... Pega, pega para todo. ¿Para todo? Sí. Deseándote. Sí, es verdad. El house. Hip hop. hip hop. La misma cosa. Todo, ¿Este no oh, es que papi. Pero, pero lo que pasa con eso es que ya tú sabes también que tú te has puesto viejo. Cuando tú empiezas a bailar y, y, y das palmadita. Eso es muy seguro. Sí. Bailar, tú sabes... Ya eso Ya esto aquí ya Sí, eso, cuando, es, eso aquí es Eso pura. es de pa, es padre Esto es papá ya sí. Papá es chamaco ya Eso es de padre Yo te digo una cosa eh, Nosotros o Cuando estás bailando Y te tienes que estirar A traquear algo Sí oh. yo, yo también cuando De una edad ya Uno, uno empieza la, la, a agregar Efectos de sonido a todo Yo después de los 35 Cada vez que me agacho A recoger algo eh, A un efecto sí, sonido Sí, claro o, o me siento O oh, me paro ¿Entiendes? Sí, Siempre sí, sí. en un Es verdad, bro De verdad ya te llegas ahí eh. Pero, Pero deberíamos te... ir a ultra Deberíamos sí. Deberíamos ir a ultra Deberíamos ir lo hice todos los años cuando pasa ultra. Cuando pasa ultra. Este, bueno, nada, señores, fuimos al teatro, es muy lindo lo que vimos. Hamilton, bonito, muy bonito, Queremos invitarle a usted a que vaya a ver la segunda hora después, mejor que Hamilton. Los miserables va a estar también en ese mismo teatro. Dignaturen, Mike Yarto. nada. pero pase por el trail. Teatro humilde una cosita ahí. Pasa a partir del 12 de A partir de abril, del 12 de abril. Sí. Vamos a estar nosotros ahí poniendo nuestra segunda el, obra. el puesto a dedo. el puesto a sin casa. Eh, ahí no. vimos Hamilton y, ¿sabes? Estamos viendo desde el punto de vista que como ir a la escuela, oye, vamos a estudiar, vamos, vamos a ir a, a los monstruos. venga pinga. Tan duro. No, esto, los gringos están duros. Los no, bro, el presupuesto es otro. También, ¿no? Y los, los tickets son otros. Tickets Exacto. de 500, 600, hasta mil no. pesos. Oye, nosotros estábamos en unos tickets ahí que costaban como 400 y pico de pesos cada ticket. Y estábamos en casa de la pinga de arriba. Sí, sí, sí. Porque no hay... No era el problema de ese, sí. el problema es que no hay tickets. No, no no, nosotros encontramos esos tickets, llevábamos buscando... No había, estaba soldado. eso lo compramos bro. en enero. Este, 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 lo compramos y en estaba enero. soldado, eran los únicos tickets que quedaban. Uh -huh. Por eso Pero es, pero es locura que... y es un buen producto, bro. Es un buen producto, es, es un buen producto. Sí. Pero, y, y, y te di una cosa, y te doy una cosa. Eh, eh, ha habido una tensión, ha habido una... La una Sierra tendencia. compite con Hamilton. Ha habido una tendencia. <laughs> ¿Ha, habido, ha habido una tendencia... <laughs> es muy... abri, la, la Sierra tiene combates, sí, sí. Tiene, es puesto <laughs> a dedo ahora tiene musicales. Eh, tiene... Eh, no, no, tampoco, tampoco. No la te vas arriba, no te la vas Sierra arriba. tiene sangre. No te vas arriba, no te va arriba. Sí, me... No, pero mira, quiero, quiero, quiero comentar algo. He, he estado viendo durante el fin de semana, está viendo este fin de semana comentarios de, uh -huh. de, de, de gente diciendo, oh, coño, los pichis la obra, la sierra es política, ya respuesta de hoy también es política. sí, nos da la gana, bro. Nos a la gana, hey. si vamos a hacer humor y vamos a hacer teatro y a la misma vez si podemos criticar a la dictadura, bien. Pero es que nosotros siempre lo hemos dicho, somos artistas que sí hablamos de política. Exacto. Además, eh, nosotros no somos ni militares ni eh, estrategas de guerra. Nuestra arma más fuerte contra la dictadura de Cuba es nuestro arte, que es lo que sabemos hacer. Y le damos tremendo chucho. Y, ¿sabes? Y sí hablamos de política y nos gusta. Bueno. Y pero el es, que no le gusta es que no nos juega. Pero Exacto. es satire. Así. Ya, yeah, no, no, pero está sí, bien. Sí, pero, eh, no, es política. Eh, siempre hemos criticado a los artistas que no hablan de política. Bueno, nosotros somos los que siempre hemos hablado de política y lo vamos a seguir haciendo. El que no le gusta que se vaya para el carajo y que sí. se vaya a ver Hamilton, mira. Sí, que, no hay es que hacer política. Es política. Es, política? es política. Hamilton es política. es donde quería caer. O sea, la, la obra número uno en taquilla eh, en los últimos 10 años, creo, ¿no? Sí, una sí, cosa sí, esa. Un cañón. Alexander Hamilton, Broadway, un palo. ¡Es política! ¡Es política, mamones. Y, y un tipo que ni nació en los Estados Unidos de América. Porque sí. Alexander Hamilton no nació en los Estados ya, Unidos. Ya, eso, eso, eso es cosa debatible. Este, pero, pero es político. Eh. No, no nació aquí. Eh. No, no nació. Ah, Hamilton no nació aquí. No ya, nació aquí. ¿Dónde nació Hamilton? En Kitson, well, la las islas Kitson, whatever the fuck. Ah, claro. Sí, yeah. Uno aquí tratando de establecer un punto, ¿no? ¿En, ¿en qué año? <laughs> ¿Cómo se...? <laughs> Así no se puede. O sea, Mira la ah, a, ah, ah, a ver, ya que está... ¡Dale, ya que ya que está! ¡Dale, ya No, no ¡Dale, qué Tú está! como ya ¿En qué, qué año? En Kids and ¡Dale, ya Ahí nació el ¿En qué año? No te... ¿Qué me interesa eso, pero que me interesa del año. En 17 el año. 1755. 1755. ¿Fue ¿Eh? parto natural? <laughs> sí, sí, López. <laughs> Le pusieron <laughs> <la> epidural <laughs> a la pura. <laughs> a doña Alexandrina. Qué pesado, bro. Qué pesado, bro. Bueno, nada, sí, hablamos de política en nuestras obras de teatro. El que a uno le guste, <laughs> o sea, que, que se, se va a mamar y que, y que haga una obra mejor. El, 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 el <laughs> que critica que haga una obra mejor. Haga <laughs> una obra mejor ustedes. O sea, que no hable de política. Sí, este, pero bueno, te invito a que pases por el trailer el próximo 12 de abril. Uh -huh. Estrenamos el puesto de dos sin casa. La obra está es fenomenal. Ya estamos ya muy bueno. en los últimos ajustes. ya Estamos ensayando ya los ensayos finales. La vamos a pasar espectacularmente. Todavía quedan tickets. Eh, a diferencia de. En la sierra, uh -huh. que abrimos inicialmente cuatro chones nada más, en esta vez hemos abierto el mes de abril completo. Sí. Porque muchas personas se quejaron que no les dio tiempo a comprar la entrada cuando abrimos la sierra que querían asientos más adelante, y bueno, ahora para complacerlos a ustedes, que al final del día siempre lo hemos dicho son los que ponen y los que quitan, eh, abrimos seis funciones para todo el mes de abril, así que usted va a poder escoger donde se va a querer sentar, pero apúrese, porque todos los días se venden cientos de tickets y se está llenando. Completo. Y apúrense porque esta es la hora, esta hora va a ser el próximo Alexander Hamilton. Fíjense que Luis Manuel Miranda nos llamó y nos dijo los envidios. Los envidios. envidios? Eh, Lind dijo, dijo, dijo los envidios. Los envidios. Los envidios. No, tremenda obra Hamilton, pero el puesto a dedo le va a gustar más. El puesto a estar bueno, deo va a estar bueno. Pues a estar bueno. No, no sé si le va a gustar más que Hamilton, pero va a estar bueno. A, a los cubiches le va a gustar más. Sí. Ah, claro, claro, claro. Ah, esto claro. es para los es que, es que Hamilton es cultura. No, es cultura. Yo solo decía a Michael, dice, papi, estamos aquí en la cultura. Esto aquí es cultura aquí hoy. Y tuvimos una sobredosis de cultura. ahí. usted sí. es chumería? No, pero no, no, nosotros es. Nosotros es, sí, sí. Nuestro teatro, comparado a Hamilton. María. Sí, claro, claro, Michael. El nuestro es el de muchos. No sé, no sé. Sí, sí, primo, sí, nuestro sí. Nuestro teatro tiene mucho combate, mucho. No, mucha hey, chumería. Mucha chumería. <laughs> chumería. ¿Tuviste los combates de Hamilton a él? <laughs> Qué coreografía. Sí. Papi, no sé. esa gente en bailarín nada más. Pues, con lo que le pagan a los bailarines compran el trail. Sí, es verdad. Con lo que le pagan <laughs> a los bailarines. <laughs> yo acá. estaba viendo los vestuarios a él y yo estaba así, mira. No, y las, a mí, yo lo que más me gustó fue el tema de las luces. Ah, es una, es una que... La obra está en Disney Plus, usted la puede ver en Disney Plus. Eh, Hamilton está en Disney Plus por los caballos, pero no es lo mismo cuando la ves en vivo. Me eh, di cuenta. Eh, no, es, como, y es por eso que la gente Están pidiendo, oye, pongan la sierra en YouTube, pongan la sierra en YouTube, papi. Eso hay que verlo en vivo. Lo vimos nosotros a nosotros. Es que es la magia del teatro. Bro. Sí, sí, That... No, y esos caballos. Y, y abajo en el foso, lo, no, los, los músicos. músicos papi. Como una banda en vivo. Nah, una locura. No, 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 no. es tan Voy hablando de, de YouTube. Eh, ya está disponible el podcast. Para los miembros. El que hicimos en Tampa. El que hicimos en Tampa. Ahí está. Miembros, eh, como López lo, lo sugirió, miembros oros en adelante. Todos tienen acceso a ver el podcast en Tampa para poder López sí, Si usted es miembro sí y ahora mismo no tiene acceso al podcast, es por el cabrón este que dijo, no, los goles nada más, los goles, los diamantes y los elite. Mm -hmm. Así que entre ahora mismo, hágase miembro para que vea el podcast. Eh, vamos a estar haciendo uno en Miami pronto. Estamos, porque nos lo están pidiendo, están diciendo, coño, Miami, Miami, Miami. ¿En Texas. Eh, sí, pero Texas tendría, tendría que ser después de la del summer por cuestiones de tiempo tal vez después del teatro ojo tal vez antes Texas, que, Las Vegas tal vez antes que vamos para Nevada, el solo. Las Vegas, Nevada yo voy a Las Vegas, cafetería <laughs> que más no, es. que hablando de ciudad no estaba hablando de estado todo el mundo sabe que Las Vegas está no, Nevada. pero tú no sabes que hay un restaurante que se llama Las Vegas pero mira, tenemos mira mira las oportunidades que tenemos para hacer el podcast en vivo puede ser que hagamos uno antes del Sommer. puede ser no le quiero prometer nada pero todo es tema de, de, de horario y almanaque fijo, 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 fijo va a haber uno en Punta Cana. Sí, sí, sí. Okay. De 3 al 10 de, de agosto, si quieres viajar con nosotros para Punta Cana, llama a puncana.com para que estés ahí y no te lo pierdas. Los podcasts en Punta Cana son una locura porque estamos todos borrachos, sobre todo López. <laughs> este, Eso no es verdad 305 4013 6252 305-403-6252. Eh, llame y, y reserve para que usted se meta ahí la semana entera con nosotros. Recuerda que si viajas con Punta Cana, los chamacos y los adolescentes y el, el espinillo ese que tiene en tu casa, cada que, que se mete a bañar, ponen la, el seguro en la puerta. Y ya te estás reventando todas las losas en baño. Ese cabrón viaja gratis. Ahora, eh, perdón, se hospeda. Se hospeda. La, el, el boleto de avión es más barato en mercado. Lo va a pagar tu, tu niño, tu niña, todo el que tú vayas para allá. Y, obviamente, eh, puedes viajar y volar con la TAN, que es la aerolínea estrella. La dura. La dura, de verdad, de, de esta gente. Y también, Marquito, te he hecho extraído por Heider Investments. Oye, si quieres eh, comprarte una propiedad, si quieres eh, comprarte una casa... Eh, ya estás en Miami tienes tu casita y quieres invertir en el área de Lehigh Cape Coral o simplemente no te has podido comprar tu casa en Miami porque todo está muy caro yo te recomiendo que llames a nuestros amigos de Hader Investment ellos te van a, con, a construir la propiedad de cero te la van a construir ellos te van a buscar el lote te van a buscar el préstamo todo hasta que tu casa esté completamente terminada llámalos al 305-399-2349 305-399-2349 Oye, fin de semana Un poquito complicado Estuvimos hablando De lo que pasó en Ultra Aquí en Miami El, el, el lugar estuvo Tuvo que ser cerrado Por las lluvias Las lluvias Que palo agua eh, Llovió cantidad Este fin de semana Es sí. el primer año Que le pasa eso a Ultra Sí llovió Llovió cantidad ¿Y ¿Qué pasa ahí con esa gente? de billete se devuelve? ¿Esa, ¿Esas entradas se devuelven? No, no, no No, no, no se nada Son no. caras las entradas Sí. De 500 para arriba. ¿Y ¿cómo, cómo se inundó Ultra y no se inundó toda esa parte de Davis que siempre se, de, se inunda? No sé yo, Morales, no sé. ¿Eh? No sé, no sé. ¿Pero qué estás ah. queriendo? ¿A dónde, ¿A dónde quieres llegar con eso Sí. Esto? ¿Te, ¿Te diste cuenta, verdad? como que lo no. inundaron a propósito? ¿Será? ¿Para salirse a la gente? ¿Será? Nah, no, no, chicos, a si esa gente no le conviene que eso se cierre. Está el, loco, se es un billete ahí, el carajo. a cuánto dan una botella de agua ahí? Cabrero, esa gente emplea en 3,000 personas. Sí. Locales, casi todos son locales. Mi hermano trabajó un tiempo en ultra. Me acuerdo, me acuerdo. Mi hermano Alex, el más sí. chiquito. Esa este fue la única vez que, tu, que que tuvimos chance de ir y no fui. De verdad. No, ¿verdad? El hermano el trabajó, ahí. trabajó ahí. ¿Qué estaba haciendo? Trabajaba en la parte VIP y todo eso. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí. No, ya. en serio, se metió como dos años trabajando ahí. Ya lo más bien, se compré una casa después. Salía de ahí. No te voy a decir Cómo salía el brother de ahí Salía rico y sazonado Pero bueno este, Eso fue lo que pasó Y al final del día eh, Nada El agua Lo, lo imposibilitó Hasta ayer Que fue el cierre del festival Ahí sí estuvo bueno Que okay. fue un palo el festival ahí, estuvo bueno ya Estaba Steve Aoki Tirando que ahí Como un loco ¿eh? ahí y, y todo chévere Así que nada Bueno Otro año más De ultra. Okay, El que pingó la gente Fue Calvin Harris Hubieron pocos arrestos Hubieron pocos arrestos eh, sí, claro Hubieron pocos arrestos Porque el fin de semana tuvo está bien, pero interrumpido bueno, pero por ahí agua está el Ahí está, ahí está la, la ¿Cómo se llama esto? La data Hubieron sí. poco, uh -huh. Hubo pocos arrestos Perdón Hubo pocos arrestos Y, y el lugar, ¿sabes? Se, se llevó bien La fiesta se llevó en paz Claro, breve, Claro aquí la se llevó Tú eh, eh, sabes cuántas pastillas Se derritieron con el agua Esa ahí cayendo No, ¿viste el video? Eh, uno de los primeros videos Que salió de dos chamacos Tirados en el lodo uh -huh. Eh, dando patadas y dando vuelta y esas cosas y el tipo decía soy tu puerco soy tu puerco mira cómo. ¿Cómo? I mean, a <laughs> mí soy tu cerdo está cabrón eso eh. de, de ir a papi eso es una cosa que esos chamacos no se lo van a olvidar más nunca en la vida que revocasen en el lobo y eh, esas imágenes tú sabes para un pastillero que le gusta ese, este, ese festival de música electrónica esto es lo más grande que te puede pasar eso es como meter un gol en la final de un mundial o sea irte viral para un tipo que le gustan estos festivales es como la que, le, la que grabaron cañando a la vez una palma sí, eso papi eso es eso es mira eso te, te posiciona en el mundo de los pastilleros Eres y no. de la música electrónica esa gente ahora mismo son príncipes son la realeza la realeza de la pastilla donde si coño mira a los, a los cochambrosos los hey. que se revocaron como puerco en lodo eso, tú sabes, te, te da un estatus en el mundo festival electrónico. Lo que pasa es que estamos viejos y ya no. Ya no lo vemos no así. No lo vemos así, pero. Nos se... preocupamos más porque se ensuciaron los ropitos. Exacto, sí. coño, ahora cómo se va a lavar esa ropa. Hay que Oye, meter... Eso no se cae con nada. Hay que, echarle hay hay color. que meterle con todo para que es, se caiga. Eh, pero en el mundo de los chamacos eso es. Oye, ahora que mencionaste el tema de la realeza, una noticia un poco más triste y más, más down. Eh, tiene cáncer la princesa de Gales. Sí, brother. Qué cosa, ¿eh? El título se este está maldito, parece. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo, cáncer? Eh, no sabemos, machete. Tiene cáncer, le anunció que tenía cáncer, estaba ahí tratando. No, eso eso influye. Joda, ¿verdad? ¿Sí? ¿En serio? No, no. Y, el, oh. y el viejo también, el rey de King el rey también, en todo mundo. La vieja lo que dejó ahí fue candela. No, sí. la vieja. La vieja Es se verdad, fue. yo creo que la vieja dejó ahí una, una granada. De una huemba ahí. Sí. Ahora, yo viendo esto, yo viendo esto, lo de estos señores, es cuando yo digo, eh, esa gente come mejor que todo el mundo. Y con todo eso lo cogió el cangrejo. No, y tienen y tienen una unos médicos ahí que es el sí. día entero. Esa gente Pero también los... esas cosas esas son hereditarias, ¿verdad? Sí 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 sí, 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 sí. Claro. No, madre, madre, Ahí yo, está, madre. yo tengo 50% de coger cangrejo. Sí, sí. Nada, ¿El viejo pero, mío lo tiene? Dios no castiga dos veces. Ya tú estás bien, ya. Ya tú, ya tú estás pagando envidia vida ya todo. ¿verdad? Sí. ¡Ah! Sí, sí. ¡Ay, qué mensaje más lindo! Eh, depende como tú lo veas. Dep <laughs> depende como tú lo veas, ¿entiendes? Depende como tú lo veas. A todas las gracias que tiene en su vida, también le la ¿no? Bueno, el. el, el la cogieron contigo, <laughs> El abuelo, del, el abuelo del rey Carlos, o sea, el papá de, de la, la reina Isabel, eh, se murió de cáncer ese tipo, es, ¿sabes? George. Sí. George. Es, eso, eso, esa, George. Eso es hereditar, sí, puede ser. Sí. Hereditar. No, dicen que a veces cruza. Exacto. va saltando generación y cosas. Nada, no, aquí, bueno, obviamente la reina no esta también, pero bueno, a, a todas las personas, porque hay muchas personas que están pasando por esto. Sí. Eh, incluso tenemos fanáticos que están pasando por esto, que debemos ayudar a esas cosas, lo que nosotros siempre, eh, eh, como se dice, eh, las ayudas y las caridades se dan en privado, sí. no se publican. Y tenemos fanáticos que están pasando por este tipo de cosas también, ustedes terrible, saben, terrible. quiénes son y es acá siempre nuestro apoyo. Y, y me gusta que el otro día una de estas personas que, que está pasando por, por una de estas situaciones nos comentó eh, esto en quimio esto está del carajo duele con cojones y la único momento de felicidad que tengo es cuando los escucho a ustedes oh. es decir con la mierda que hablamos como nos divertimos y, y esos son el tipo de cosas por las que este tipo de trabajo de repente alcanza un valor no uh -huh. obviamente el billete está bueno cobramos bien pero este tipo de cosas también... También la vida de la persona, alma. exacto. No, o sea, tener darle un poco de alegría. Tener el alma porque yeah. tú, tú estás viendo una persona ahora mismo que está pasando por el momento más difícil de su vida y, y de repente tú, tú eres esa, ¿sabes? esa luz, salud esperanza, esa persona que le... Nos ayudas a, a, a no pensar en eso por un rato. Ya, ¿no? eso es suficiente. Eso, Así eso, que a todos ustedes que están luchando fuerza, gente, fuerza. fuerza con ustedes, estamos con ustedes. Y qué mejor forma de combatirlo que con un chiste de López. Yo. Usted a... mama, mama, mama. Lo mate. Mate ese cangrejo hijo de puta. Fos cancer saben qué hay detrás de una mujer inteligente ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va uno levanta uno eleva no, 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 y no, no, él no, no, va a ofender no, no, no. con chistes machistas qué hay detrás de una mujer inteligente López tres millones de hombres sorprendidos <risa> <risa> <Sin> becas, <pero. risa> Porque soy tan, tan tonto, bro. No, pues. No, pues. Él viene duro, hoy lunes te dije que venía duro. No, pero tú sabes cuando tira uno bueno, tiene que tirar otro atrás. Dale, dale, dale. Dale, en este la caga, en este la caga, mira. Dale, suelta, niño. Eh, a ver, ¿por qué los pinareños? Ah, ¿Por qué va? los pinareños Ahí. le disparan al agua? ¿Por qué los pinareños le disparan al agua? Para matar la sed. <laughs> No, 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 no. Este solo es una pila de pinareños, compadre. Me va a la gente de Ardental Studio antes de pasar con nuestra primera invitado pues sí. Oye, eh, si usted quiere tener un diseño de sonrisa eh, natural, un diseño de sonrisa duradero, bien hecho, yo le recomiendo que visite a nuestros amigos de Ardental Studio donde yo me hice mi diseño de sonrisa. De sonrisa. <laughs> ¿Qué te hiciste, papi? Un diseño de sonrisa. Tenrisa. ¿Cómo te quejó? Me quejó muy bien. Bocó, sal de este mundo. <risa> <Bocó>. <risa> diseño hecho en de chonquilla. No, diseño de Se lleva bien el guión. Y hecho un diseño de a nuestros amigos de Arden Tal Estudio. Ahí fue donde yo me hice mi diseño. Y de verdad que ellos están a otro nivel. De hecho, muchos artistas ahora... Están yendo a Ardental Studio a cambiarse su diseño de sonrisa porque se lo han hecho en otros lugares que parece que los dientes son pastillitas de chicle. Y están yendo a cambiárselo a Ardental Studio porque precisamente ellos lo hacen bien natural. Ellos tienen dos localidades aquí en el sur de la Florida. Una está en Cooper City con el teléfono 954-233-0707. Y la otra en Miami con el 305-922-2262. Y si quieres participar en un estudio clínico y ganarte un dinerito, llama ahora mismo al 786-418-4606. 786-418-4606. 4606, ese es el número de Miami Clinical Research. No necesitas tener documentación en el país, no necesitas tener un estatus para participar y puedes entrar en estudios que empiezan pagando desde mil hasta 4.000 pesos. Es súper sencillo, llama el número que está en pantalla y a esa misma vez también te van a hacer un chequeo médico completamente incluido. Así que llama a Miami Clinical Research al 786-418-4606. Y te este un estrillo químico. <risa> <risa> Señores, eh, una noticia que rompió la semana pasada, lo que pasa es que la semana pasada estábamos súper busy con el tema Cuba y tuvimos que mover todo el, el calendario de, de programación para poder atender lo que estaba pasando en nuestro país. Pero es una noticia que usted, a mí, son este tipo de cosas que hace el gobierno, que pf, te la clavan ahí, uno no se da cuenta y cuando vienes a ver que vas a necesitar ese servicio, es cuando te enteras. Y es con el tema de la eliminación de, de los porcentajes de, de, ¿cómo se dice? De royalties en español. De... Las tasas de regalía. Ajá, sí. Cuando un, a la hora de comprar o vender una casa, Ajá. que el gobierno federal creo que puso ahora que 6% ya no se puede negociar. ¿Comisión? Que re, comisión, gracias la palabra. Okay. Que real, cuando, a la hora de, de, de comprar la casa, uno de esa gente ya va a perder su comisión ya. Yo no soy un experto en el tema, como usted se puede dar cuenta, pero para eso hemos decidido invitar a una persona que sí lo es y conoce mucho el mundo del real estate. Señoras y señores, hoy somos los Peachy Boys. Invitada Angélica Báez. Bienvenida, Angélica. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por tenerme aquí. Ustedes saben que los quiero mucho. Y López, después tú y yo vamos a hablar sobre los pinareños hoy. La verdad, no, López. ¿no? No, no, no. Qué buen timing tienes, papi. Angie, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? A ver, ¿cómo Muy está? bien, muy bien. <laughs> Oye, explícame más o menos en qué consiste esta nueva ley y, y cómo los va a afectar a ustedes a los reactors. Oye, bueno. y el consumidor, obviamente. Sí, eh, esto es una ley que viene en un momento bastante complicado, pero sobre todo lo que, lo que más nos está molestando es la connotación que le están dando los medios de comunicación porque no están diciendo. Lo que es realmente. ¿Y qué sucede? Cuando uno va como profesional a tomar las clases para sacar la licencia o, o los post-license, a uno le dicen que no hay una comisión fija que uno debe cobrarle al vendedor, como era la tradición. ¿Okay? Y después voy a explicarles eso. Entonces ahora vienen los medios de difusión a decir que ya no se va a cobrar más, más un 6% de comisión. Eso siempre ha sido negociable. Siempre ha sido negociable con los clientes. La diferencia ahora es que ya no se va a poner la comisión que se le ofrecía. Al representante del comprador en la plataforma de los Realtors, en el MLS. Esa es la diferencia que están diciendo. No que no nos van a compensar, no que no hay comisión de nosotros, sino que antes, cuando tú buscabas una propiedad, en la parte de abajo del listado veías lo que le estaban ofreciendo como compensación, como comisión al broker. Ahora eso no va a estar, pero sí hay acuerdos en los que uno, como broker, representante del comprador, puede cobrar comisión lo que no va a estar expuesto. Ahí uno tiene que llamar y decir, está ofreciendo compensación, sí o no, cuánto es, y tener todo por escrito. Ese es uno de los cambios que hay. Otro de los cambios que hay es que siempre ha habido un acuerdo para representar al comprador que casi nadie usa. Porque cuando uno entrevista a un comprador, eh, yo creo que es más que todo que, que se tiene un poquito de miedo de perderlo y decirle, mira, tienes que firmarme aquí para que yo sea tu representante. Y hay personas que no lo saben explicar y no lo usan. Hay realtors que no lo usan. Eso ahora va a ser obligatorio. si sí se tiene que usar ese modelo de representación y ahí, adicionalmente, que eso es algo que nunca se había visto, uno puede poner cuál es la comisión que uno quiere cobrar o el, el costo que va a tener para el comprador, lo que uno va a, a tomarle por representarlo. Ahora, los medios están dando una connotación como que ya hay una parte que no va a cobrar o lo va a tener que pagar el comprador. Y eso es una mala noticia porque hay muchos compradores que si antes no eh, se arriesgaban a acercarse a un realtor por desconocimiento, pero parte de ese desconocimiento es que ellos pensaban que tenían que pagarle la comisión. Imagínate ahora, en un momento claro. en que sobre todo en el mercado de nosotros, en el de Miami, en el del sur de la Florida, todo está tan caro y de manera general los intereses están altos. Entonces las personas que prácticamente no les alcanza el ahorro que tienen para comprar dicen, no, ahora yo, ¿qué hago? Me quedo sin representación y eso es lo que quiero aclarar: que no es así. Si va a seguir habiendo un acuerdo de comisión, eh, yo estaba conversando con mis colegas y les decía: Yo tengo mi tarifa, yo tengo mi precio, ¿no? Y a mis compradores, a mis vendedores, cuando yo me reúno con ellos, desde mi punto de vista, ¿ok? Y esta es mi opinión: Yo les voy a decir, Este es mi precio, mi comisión, lo que yo deseo cobrar, eso lo vamos a negociar y yo les voy a ofrecer compensación a quien me traiga un comprador, a ese otro realtor que representa la otra parte. Porque lo que no podemos es acabar con el mercado, que es otra cosa que están diciendo los medios de comunicación, que es responsabilidad de los realtors el alto precio de las propiedades y cómo se ha inflado todo. El alto al precio final, de las propiedades siendo... no es culpa de nosotros. Nosotros estamos claro, ganando una parte de lo que recibe el vendedor previamente negociado. Quizás la falta de, de propiedades, la falta de construcción con precios asequibles es lo muy que está haciendo alto. esta parte de la inflación, no la comisión de los rientos. Y eso es algo muy feo que están diciendo, y no es así. ¿Y cómo entonces se ven afectados los, los compradores ahora mismo, las personas que están buscando comprarse una casa? ¿Cómo se verían afectados por esta nueva ley? Hay varias maneras en las que se pueden ver afectados, porque una es que ya hay, hay algunos compradores que cuando van a hacer este proceso... Ellos tratan de contactar directamente a la persona que tiene el listing, a quien representa el vendedor. A veces dan con quien es, y a veces no, porque como están mirando en páginas como realtor.com, Silo, que son plataformas para hacer marketing, no plataformas con la evidencia verídica, a veces ni siquiera dan con el representante del vendedor. Entonces, pueden decir como estrategia, yo me voy al otro lado. Yo me voy a buscar a quien representa al vendedor para que así me ayude. Y la ayuda es que éticamente, el broker está para representar la transacción, pero entre la ética, tú sabes que a veces sucede que el realtor va a tratar de beneficiar a su, a su vendedor, que no debe ser, pero uno tiene que estar consciente de, de cosas que pueden ocurrir y esto pudiera perjudicar a ese comprador, porque a veces hay, digamos, violaciones que tiene la propiedad, que si no te la explican y te ponen a firmar un documento que se llama Home Harmless, significa que tú estás haciéndote cargo y tomando la propiedad de esa manera, por ejemplo. Eh, y haciéndote responsable de ese problema que tiene. Y si tú no tienes un representante que te pueda hablar claro y que te pueda decir, eso es uno de los problemas que va a haber. Otro es que Mucha. también, si la persona bien. tiene como su, yo quiero cobrar hasta aquí, el broker dice, este, este es mi, mi, mi costo y el vendedor no está ofreciendo compensación o la compensación completa, tiene que desglosarle a ese comprador, mira, mi precio es hasta aquí. Si el vendedor lo cubre, estamos bien, pero si no, tú tienes que venir con esta cantidad de dinero que es lo que yo te voy a cobrar. Y entonces eso pone en dificultad a ese comprador que quizás no tiene un ahorro muy grande, que quizás está ajustadito para lo que sería su down payment y su gasto de cierre, o que ni siquiera le alcance el dinero. Porque muchas veces yo me he visto, eso es algo que yo siempre trato de hacer, pero me he visto en la obligación, no en que vamos a ver si te puedo ayudar, sino en la obligación de pedir dinero para gastos de cierre para mis compradores, porque no les alcanza el ahorro que tienen. Claro. Entonces esto es como, bueno, me tengo que decir representación o tengo que ahorrar más dinero para poder pagar la cuota del rico. Angélica, muchas gracias por tu tiempo y por atendernos. Y si las personas quieren eh, comprar o están buscando comprar casa, ¿cuál es el número que tienen que llamarte, Angélica? 786-327-9695. Y estoy en las redes sociales así como Angélica M. Vice. Muchas gracias, gracias por tu presentación y por darme la oportunidad de aclarar porque... No están diciendo sí, no, las cosas lo, como son. Lo queríamos hacer y queríamos buscar a alguien que supiera el tema, porque nosotros en verdad somos un poquito ignorantes con el tema. Y también estamos contigo con el tema de que la prensa, la prensa está haciendo una campaña uh -huh. súper eh, apocalíptica ¿Sí? cambiará el mercado para siempre. Ya no podrán comprar casas. Y también todo los certificados. No vamos a si. no si Tienen va profesionales de confianza, con los que pueden contar y, y vamos para adelante, caballero. Lo mejor es ¿Cómo? tener su casa y poder comprar. Así que no se dejen Angélica, te hago una pregunta. Eh, ¿Cómo se va a poder utilizar el supuesto incentivo que van a pasar de 400 dólares? ¿Y sabes algo de eso? De que, de, que, ¿De que propuso Biden? Sí. Cualquier dinerito que entre, siempre que venga de una fuente verificable, se puede utilizar para comprar. Así que definitivamente eso es algo que no se va ¿cómo a tomar es como ingreso, ¿Cómo? pero sí como ahorro. ¿Cómo es eso de los 400 dólares que van a dar? ¿Cómo...? Porque he escuchado muchas cosas de eso, pero no he escuchado nada en concreto. De, van a ser 400 dólares. A las personas que la han comprado, sí, creo que. Pero, porque, ¿Durante sí, qué verdad, tiempo lo van a dar? Lo, lo que años, he leído está un poquito difuso todavía, por eso ni me atrevería a hablar, pero. Nadie lo entiende. Porque porque no, es, una lo es que eso lo escribió Biden. Eso es, lo escribió es, Biden. Imagínate. Cosas de Biden. Cosas, cosas de Biden. De Biden. <ríe> <ríe> de Angie, gracias por todo, mi amor. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Bye bye. Pues nada, señores, ahí está. Ahí está la información. Eh, sabemos que es un tema que a muchos de ustedes les interesa porque muchos están buscando la posibilidad de comprarse su casita, su, uh -huh. su tierrita. Y bueno, invitamos a Angie para que nos ayudara ahí a esclarecer un poco el, sí. el tema. Esperamos que hayan salido de, de sus dudas. Sí. No, Como cambia el mercado, eh? de, todo el tiempo el cambia. Tiempo. Todo el tiempo está cambiando. Por eso hay que aprovechar, gente, y hay que comprar. Siempre hay que, hay que comprar. comprar. Y buscar la forma. Si no, de... si no puedes comprar aquí en Miami, mira, estás con Hedder Investment Exacto. y compras en, en, por el otro lado, por aquí, uh -huh. pero siempre compras Y siempre hay opciones para comprar. Eh, la gente a veces eh, es más lo, la, la vuelta que te das en la cabeza que la verdadera opción. Hay gente que piensa que no están listos para comprar. Uh -huh. Se sientan con un reactor bueno. Y están ready. Y están ready. Exacto. Y pueden comprar. Exacto. Así que metan mano, metan mano y echen para adelante. Óigame, este fin de semana pasaron cosas también y pasaron cosas malas también en el mundo el tema de lo de Rusia el atentado Coño, se puso caliente eso qué locura qué locura lo del atentado es en Rusia este fin de semana sí 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 se puso caliente eh, le echaron una, se echaron la culpa a los de ISIS no los de ISIS cuatro los de qué que habían sido los ucranianos sí cuatro de ISIS los cogieron y los los han puesto a dos de ellos los, se los entregaron a la justicia a dos de ellos se los entregaron a la justicia, todo moreteado, con los ojos hinchados. Uh -huh. Y creo que a uno le, hasta le cortaron una oreja. Sí. Y... Le dieron tremenda pela a los hijos de puta. Eso. Dice que le metieron el estrochón los huevos a otro. Ah, sí, sí. Ah, los rusos son son bien cariñosos con su gente. <laughs> no, gentes. no, no, pero vamos. <laughs> <laughs> mataron a 130 personas bien, y quemaron. Bien, bien, bien. Y, y quemaron a un, a, un, a, un, a un edificio completo. Bro? Bien por los rusos cuando capturaron a esos hijos de puta, bien por los rusos. Cero derechos de humanos y nada eso. Lo cogieron y le dieron una, una reventada. Yo, yo creo que, yo creo que lo, 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 los mayores cobardes de la historia son los más shooters, uh -huh. Porque estos cabrones siempre se meten en lugares donde nadie le va a tirar para atrás. ¿Por qué un machile no se ha metido nunca en una estación Oye, de policía? Esa gente estaba matando gente a bocajarro. bro. Yo sé, pero ¿por qué esa gente no se mete en una estación de policía, por ejemplo. O una base una militar. Una base militar. Dale, vamos, vamos, vamos a sí. fajarnos, ¿verdad? Siempre, se se mete en... siempre con, la, con los más vulnerables. ¿Qué ¿qué que son la, cobardes, ¿sabes? cobardes. Los, chamacos, sí, yo los, yo los digo, moles. Yo me alegro que no los han matado. Que estén vividos. No, todo claro, todo. Que los claro. descojonen todo, bro. ¿eh? Sí, sí, que los y, descojonen todo y que les hagan sentir el dolor. Y que se extienda esa tortura. Sí, 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 sí. Y le den oportunidad a los, a los, para los, para las familias de las víctimas. A que tengan un ratico con ellos también. Oye, ahí, está, ahí están las imágenes de cómo lo, se lo entregaron a la justicia. Los videos lo están fuertes también. Y le dieron sí. buena pela. Los videos están súper fuertes. No, no, fuerte. Los videos Esta están fuertes. La gente fuerte. son unos hijos de puta. Todo el mundo pensaba y, y decía esto van a ser los ucranianos. Y fueron los de Easy. sí no pero Putin dijo por por, por, por el lado sí pero pero Ucrania tuvo que ver pero no están viviendo Ugrana. no estaban dice eh, Putin dijo estaban corriendo uh -huh. huyendo para allá para Ucrania sí 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 Putin estaba buscando también una excusa para estaba buscando uh -huh. para meterle dos cohetazos más en más sí ah. porque necesita también la parte eh, acuérdate que Putin ha hecho toda esta guerra en contra de de Ucrania sin la base moral uh -huh. la ha hecho por sus cojones entonces, si tiene la base moral, ahí sí va hasta atrás. Exactamente. Entonces, es porque él, a I mí. Mean, si él tiene la justificación. Claro. a meter mano, él dice: voy a meter mano y ahora sí nadie me va a poder decir ni carajo Porque se me metieron aquí. Es como, es como los americanos en, en todas las guerras que han entrado, han tenido la base moral. Uh -huh. eh, la guerra hispano-hispano-americana fue cuando volaron en Maine, el barco que estaba en La en Habana. Uh -huh. Esa fue la base moral. Eh, después, cuando nos metimos en, en la Segunda Guerra Mundial, fue Pearl Harbor. Esa fue la base moral después cuando nos metimos en Afganistán fue las torres en la en torre. esa fue la base moral entonces entiendo. entonces todos buscan base moral cuando tú ves que te empiezan a poner en las noticias eh, bombas cayendo un de que, gente que estaban poniendo en las noticias eh, de, en Siria no que mira lo que le hacen los sirios mira lo que hacen los sirios mira lo que hacen los sirios y después le tiraron 16 tomahawks a los sirios yo sabía que los tomahawks venían sí. cuando tú ves que ellos empiezan en las noticias sí. a ponerte cosas 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 fíjate yo ahí están, ahí están buscando el recibo ese es el, el, el recibo yo cuando el 11 de julio yo cuando el 11 de julio yo no veía nada de cuba ni en cnn ni en fox news ni nada de eso da un toque pero ya pero no era la quemadera esa de mira lo que está pasando mira cuando tú ves que empiezan mira lo que está pasando mira lo que está pasando es porque ellos se van a meter sí. siempre brother siempre 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 menos antes de que es como el disclaimer es como el disclaimer. Ahora, hay una, hay una cosa que estaba dando vuelta por ahí que me llamó mucho la atención. Los americanos habían mandado una alerta a, a, a los ciudadanos americanos en Rusia sí. diciéndole: eh, por las próximas 48 horas no se metan en lugares eh, grandes con mucha gente. Y los rusos ignoraron el. Parece, ok, oh. parece que la hacía. Tenía información de esta pendeja. Acuérdense que la CIA lleva años atrás de estos cabrones. Y se, sí, claro. Les tiene cogidas todas. Se las tiene cogidas todas. Uh -huh. Y parece que tenía información de esto. Y se la dieron a los bolos. Dijeron, hoy te van a meter lo último. Y parece que los rusos no hicieron nada con eso. Y los americanos soltaron un boletín. Oye, puede ser de que en 48 horas haya pendeja. Evite meterse en lugares grandes. Oh, yo no sabía esa. Y pasó, uh -huh. y pasó esto. Sí. Así que... Y hay rusos acusando a los Estados Unidos de América que, que est ellos están detrás de ese ataque. Sí, créelo bueno. o no. Sí, como siempre. Como siempre. Sí, sí, no, claro. No te van a. En, en vez de decirle O sea, si la visa... Putin eh, no tomó las medidas cuando le dijeron sí. que nos podían right. meter un pepinazo, ahora entonces la culpa es de, lo, de los que te avisaron. Si la avisa eres un, eres un hijo puta. Si no la avisa eres un hijo puta de todas maneras. Entonces, ¿qué? Lo mismo pasó en el 9-11 también. En el once los americanos la avisaron. Había, había, había inteligencia de que podía pasar. Bueno. Y se ignoró. Y, bah, y pasó. No se pueden ignorar estas cosas, caballero. Por eso siempre, esta, lo, esta no por eso siempre lo he dicho, señores, nunca esté en las manos de, del gobierno. De, dependiendo de usted viva, en Estados Unidos, en Japón, en China. En México nunca usted depende del gobierno. Usted tenga su propio instinto y usted mueva a su flow. Su plan de evacuación. Su plan de cosas porque lo, los gobiernos tienen unas agendas súper complicadas. Uh -huh. ¿Sí? Vieron que pasó. Eh, sé que no lo vieron, pero se los voy a decir. Eh, eh, no, no, eh, pero es una noticia seria con esa risa. Es una noticia seria. Debe. Es una noticia seria. Este fin de semana, eh, Biden eh, finalizó de crear un, un grupo para quitar... El WhatsApp... No. Para quitar armas. Son básicamente eh, toda aquella persona que yeah, los gold sabe... Exacto. Sí lo vi. Sí. Lo viste. Claro que lo vi. Explica ya. la noticia, López. ¿Qué, ¿Qué tipo van mm. a quitar y a, qué, eh, y a qué tipo de? Cualquier personas? persona que sea peligrosa porque es un proceso consideren... que, que ellos. Ah, está a consideración, Ajá. De, Ajá. De, consideración sí. de ellos. A, a consideración de ellos. lo intentó pasar pero no lo pasó. si sí, no se creó. Se creó. Se pero, creó sí, el grupo. Sí, sí, el grupo está creado pero no pasó. Uh. El grupo está creado Pero no, no pasó No, no, no Pero yo creo que es algo bueno, ¿no? No ¿Por qué? Cero ¿Por qué? Tú le das la, la, el poder a una agencia de gobierno que decía si tú estás fit o no para tener un gamma. Exacto. No, pero el, el, el ok, ese grupo se tiene ah, que basar en, ¿en lo, qué? en, en reportes locales, en psiquiatras, sí sí. en todas esa saborías. Ahora mismo yo sí. ahora mismo ¿Ah? yo ahora me cojo y mando un video tuyo aquí Ajá. y te quitan todo. Te quitan a ti hasta, hasta la finca te la quitan. ¿Tú crees? Brode, eso no, te eso, quitan hasta, hasta tu mujer te la quita. Eso no funciona así. me la quitaron ya. Eso no funciona así. Que lo que pasa con eso es que pues eh, mira lo que le está pasando a Taola. a Taola le están haciendo una campaña de carajo salió un señor diciendo que dice que él se lo estaba acosando y le quitaron todas las armas está, las anda esa arma en su finca y, es que cuando te ponen una orden de alejamiento de esta si no, es, si no es que tiene seguridad personal entiendes estuviese ahora mismo al inter a, ya vengan vengan y mátenme pues está, está desarmado. Ah, Yo le puedo recomendar unas cosa cosas ah, que puede hacer. Ahora mismo te doy una cosa. A los consejos de supervivencia de ahora. Sí. ¿Cómo, cómo que? Yo, yo le puedo decir cositas. <risa> <risa> no, lo pregunté, no le pregunte, pre no hay lo pre pregunte. No lo pregunte. Es que darle le das toda, este a cualquiera. <laughs> hay, que, hay que preguntarle. O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo tú le darías? ¿Pipo tipo Rambo? Rambo. Tipo Rambo, tengo ¿Tipo, ¿Tipo, tipo Rambo. con un, un, sí, un lazo en la cabeza. El Rambo y con un tira flecha, el, el Rambo de sí. Honest. ¿Sí? sí. Con un trapo en la cabeza y un tira flecha, sí. el tira flecha. en la finca. sí, la no finca. y puede hacer huecos, puede hacer pero, pero, huecos de eso, huevo, trampa ya, con hueco, ya, hueco pincho, trampa con pincho. ajá, ya, Sí, para que las guacas se partan las patas ahí. <laughs> Hay que quitarle Netflix, ¿ven? Que pues quitarle ven acá el Netflix. y cuando te quitan las armas tú puedes tener arco y flecha. No es considerada un, eh, un arma de... ¿Eh? ¿El arco y la flecha? ¿Cómo? No es considerada ¿Qué? de pólvora. de Eso no trae pólvora. <laughs> no, 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 no. había dicho que... No, 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 no. ¿Cómo? La pólvora. ¿Por qué tú, ¿Por qué tú entras en debates con él? ¿Por qué tú buscas su opinión? espérate ¿En, ¿En, ¿en qué? No, pero espérate, López. ¿tú sabes? ¿Qué imbécil! <laughs> Pero un arco y flecha se considera un arma también. Ahora claro, con un arma, un pari, o con una ballesta son un arma, o con un cuchillo, un arma. No, viejo, no. O sea, en casa de joder, no, ahora lo, no se puede. Lo en, lo un cuchillo, los cuchillos, creo que son de menos de 8 pulgadas, no son. Un cuchillo de 12 pulgadas es un arma. De 12. Ah, sí. Y entonces, y, pero eh, para picar la carne en la casa, ¿qué? La o sea, no tiene que <laughs> si tener te... No, porque yo, yo, yo creo que fue firearms. 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 Fire fue... Papá, pero ah, tú sabes el... el arco y la flecha. Las cosas que tú haces con un tenedor. Y una cuchara. A bueno, ver, MacGyver. Ya, ya. Che, cherrez, Cherrez. <laughs> o pídate esto, Cherrez. A ti te cogen una cuchara, eso. Cherrez está comiendo una cuchara. Un este con cucharón, un cucharón de ese frijol y te lo meten por el eh, ¿Por qué quieren meterle un cucharón de frijol por el culo a quién? Yo te voy a decir a ¿Tú ti lo que puedes entra... hacer con okay. un cucharón. Entra un ladrón a tu casa y tú le dices, ponte en cuatro, que te voy a meter esto por el culo. Cállate eso, lo incómodo que es meterle el cucharón ese. no no no, no, no. <laughs> Horrible. ¿Cómo mándale. fuimos? ¿cómo fuimos eh? Mira, mándale a, a otra ola de tu parte un set de cucharones. Ya. Y un tenedor grande. Para que se defienda. Nosotros, nosotros vamos vamos rancho, creo que la semana que viene. Ya vamos a llevar vamos eso. Vamos a darle un cucharón. Si sí, de aquí te manda a los. <laughs> que te dan las armas y se lo ve con esto, tú te puedes defender. ¿Con esto te puedes defender? Oígame, este si usted quiere eh, comer las mejores pizzas en jalía, macheta, ¿dónde tiene que ir? ¿A yeah. Esta es culpa de López, sí, yeah. García Pizzería, y si es cort ahí está García Pizzería. Lo puedes buscar en Instagram también García Pizzería. Tienen pizza, tienen pasta, tienen <laughs> batidos, tienen mi cosas y lo más rica. Oye y si y lo puedes llamar por teléfono ahí está en el teléfono en el banner. Ellos te llevan la pizza a tu casa si sí. estás en el área si no pues lo puedes pedir por otro otro sistema pero es más fácil cuando llamas por teléfono claro. que, ellos también tienen Uber y tienen dos dash pero dice que, mi amigo Jaime que cuando llamas por teléfono te sale más barata la pizza porque Ay, Uber mete una cantidad sí eh. un trancazo que te mete quién dice López quién dice Jaime <laughs> 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 Eso es, eso es el de es es eh, Comedia 1999 en Estados Unidos. Pero bueno, le, pero no, le queda cómico. No, no. Yo soy como, como la mamá del niño que es tremendo pensar. Dice, qué lindo, qué cómico, qué chistoso. Óigame, <laughs> ¿eh? y si usted quiere lucir linda, quiere lucir eh, reluciente, nuestra amiga Eli Wellness, la consciente. Mira, No. Yo... Epa. Lo que hizo Hamilton ayer. <laughs> usted pase por ahí, eh, 7950 Web Flagra y tiene su, su pequeño estudio para que la, la, la pongas chula. Eh, ¿Vio el otro día la diosa por ahí? ¿Sí? Sí, la diosa. La diosa de Cuba. La diosa de Cuba fue Ali Werner, La vi. Está haciendo publicidad ¿Sí? con él y también. ¿Y se habrá hecho la diosa? No sé, no sé. Va a tener ahí. que vender. ¿Sí? ¿Qué? Que va a tener que vender leli ahora acá. <laughs> es una amiga, brother. Ese o hijo de puta. Ese o hijo de puta. Pase por ahí, señores. Eh, peso, tratamientos anti-envejecimiento, tratamientos para las verrugas, arnés, cicatrices, eh, te remueven los pelos con láser y te ponen sueros de energía y, y de vitamina. <risa> <risa> Qué inmaduros son, eh, Acuérdate que esa era 40 libras. <laughs> Hay que recoger 40 libras. Yeah, pero vaya, la diosa no hace cenar la vagina, bro, ¿eh? O sea, tiene otras cosas que, 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 que está atendiéndose. 20 libras si de 40 libras. No, pero el rehuecimiento vaginal tal vez no. Me imagínate no, no que ahí van dando un... La de 20, 25 libras recoges. <laughs> es una cartera, Luis Vito. <laughs> 79,50 huesos de flagre, dile que te mandamos nosotros los pichis vamos a ponernos serio señores vamos a ponernos serio vamos a dar noticias serias que esto es un programa esto es un podcast a altura ¿ok? esto es un podcast a altura un podcast altura? Eh, que, que, que lo informa a usted y le y le trae información ¿ok? este hombre eh, esto es una noticia que no llega de Puerto Rico Ay, qué lindo. pues somos internacionales ¿Sí? que a este hombre lo, lo apuñalaron en un matorral mientras estaba cagando <laughs> eso es <vino. risa> pobrecito sí va apuñalado. Pero ¿Por qué sí. una apuñalada, bro? no está haciendo sus necesidades? Coño, pero espérate, esto. En el monte. Qué rico es cagar en el monte. Y que bien sí. también una apuñalada, bro. ¿eh? Eh, eh, cagar en el monte es horrible para dejarlo ahí. Tiene muchos mucho eh, inconvenientes. Esto es en esa 100%. Cagar en el monte es lo más horrible que hay en Sí, el mundo. pero si hay que cagar. Yo he cagado en el monte, en monte, es horrible. ¿Tú ves? Pero hay que... Decir, che, que no, hay que cagar. Oye, che, cagar, que cagar. No, es horrible. Es horrible. Pero hay horrible. que, si tienes que ser papu, tienes que ser papu. Sí, papi, no, pero no digas sí, que rico. Papi, nada, rico rico es, no es en tu baño. Rico Oye, en el baño, después meterte y bañarte. Estás, pero bueno, estás es abonando ahí el, 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 el lugar sí, para no, que no. crezcan mejor en las matas, Mira no, no, tú, <laughs> tú, tú. Tú que tirabas mierda de chiquito. Oye, pero no, este señor estaba con su pareja. Estaban en un matorral ahí. Espera <laughs> <laughs> no, este un momentico, pero estaban los dos cagando a la misma. Espérate, espérate, espérate. Ay, mi amor, vamos a hacer algo romántico hoy. Vamos a cagar en el monte. No jodas, a mí. un hijo, de puta. Pero tú tienes, tú tienes una amistad que una vez hizo un comentario así. Sí. Que estábamos en un lugar súper bonito con sí. uno que en un monte bello. ¿Qué fue lo que dijo ella? Eh, no dijas quién era, no es quién era, no tires al medio. No, yo no voy a decir que era mi comadre ni nada de eso. No, pero... Okay, no. pero una vez estábamos en un monte así bonito y dice: Ay, qué rico está este monte para echar una cagadita. es Guajira, está en es Sí, es Guajiro, sí, ese coso es, Guajiro, es, el es, el es el Guajiro. José Guajiro. Y yo me iría así. Entonces eh, eh, estaban ellos en el. En el según relata ya la, la policía, estaban ellos en el, en el de eso. Y un hombre entró al matorral y se asustó cuando lo vio. Y en su miedo tiró y le metió un par de puñaladas. <laughs> Hay que poner en contexto todo esto. A lo mejor dijo un jabalí. No, 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 no. Es Puerto Rico. Puerto Rico no es jabalí. Porque no es jabalí. No, no creo que no. Puerto Rico, no, sí. no. Sí. No es jabalí. Sí. No, no caballero. No. no lo afirmes. No, no, no. no caballero. No jabalí en Puerto Rico. Jabalí. Sí. Bueno. Rico, jabalí en Puerto Rico salvaje. Si hay venado y conejo viejo. Sí, papi, está bien. Pero ¿Eh? no, no, jabalí. Eh, eh, sí. Papi, eh, te fuiste ahí. Vamos a buscar aquí. Jabalí en Puerto Rico. ¿Hay boas? ¿Hay boas en Puerto Rico? Sí. No, papi, Puerto Rico, un lugar donde pueda haber jabalí. O sea, jabalí. Puertorriqueño. Sí, sí, hay. El jabalí puertorriqueño. Se eh, están wey. metiendo en comunidades. ¿Y ya son animales, andan por. <laughs> ya sé. Sí. Ya, ya hay algunos que, can... que son reggaetoneros y todo. Ferro pigs. Sí, sí. Ferro pigs. Hay sí, sí. jabalíes en Puerto Rico. Sí, Mira eso, sí, compadre. Claro, la cosa que uno aprende en este podcast. Creating bueno, communities and reproducing rapidly. En Puerto Rico. Claro, así que están papi. chichando y reproduciendo eh, como animales. El, el tipo se pensó que era un jabalí. Bueno, pero el tipo pudo pensar que era un jabalí, ya que en Puerto Rico hay jabalí. Hay jabalí. <laughs> Entonces, eh, el tipo eh, reaccionó, pero vamos a poner esto en contexto. Tú estás entrando al monte, tal a caer también. Porque nadie se preguntó qué es en el monte. Ese tipo tampoco pudo haber entrado también a, también a hacer, su dijo... Y de repente el tipo entrando, moviendo al busto al busto, dice, aquí es el lugar. Y de repente cuando ve, le sale un tipo. ¿Qué, de verdad? ¿Qué pasa? ¿Entiendes? De verdad, él, mira, ese, ese ese, hombre pudo pensar que lo iban a asaltar, que era un jabalí, claro. que era un, ¿sabes? El, el, lo que lo estaban siguiendo. Todo tú, Cuando tú estás en el monte y tú te encuentras a alguien cagando, cualquier cosa puede pasar. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué momento más incómodo es ese? Para una puñalada. No es que te den una puñalada cagando. ¿O qué haces? Te limpias primero. Exacto. O sea, hay, muchas no, cosas, hay muchas cosas. De puta, hay muchas cosas. No, el tipo... Tú no le haces a un ser humano. Yo por lo menos termine. No. Pe... Deja que termine. No, no, no pero porque este hombre eso se fue, asustó. No, rabio, él, 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 él lo hizo. Yo, yo pensé que había sido algo, gente que tenía un problema y el tipo salió corriendo, se escondió. Pero ya veo que no, que era una cita romántica que él le dijo a la mujer, vamos los dos juntos a cagar en el monte. Y ahí fue sorprendido. Fue sorprendido. <laughs> tipo el tipo sobrevivió, no murió, no murió. Se encuentra okay. en un hospital local de la zona. Qué bueno, qué bueno Al tipo qué bueno. lo declararon el, la cuchilla más veloz de Puerto Rico. El tipo declaró, sí. Sí. Ah, no, no. Coño, sacó la cuchilla rápido, no. Bahí oh, oh. a ir a tenía en la ¿Eh? mano. ¿Tú crees? Cuando Uno anda con un monta así. Pero es si tú no sabías, tú, tú no sabías que el tipo estaba ahí. No, no, pero espérate. No, tú te metes un monto no, oscuro y tú andas. Tú, tú bajas anda, el cuchillo sí, en la mano sí, sí, cort, sí. Eh, cortando los gajos, por ejemplo, para llegar a tu, a tu sitio, por ejemplo. O a lo mejor dijo: ¿quién anda ahí? A lo mejor eran sus tierras. A lo mejor son sus tierras. A no lo mismo. mejor son sus tierras. Y si tú coges a en tus tierras metido, tú le no puedes meter noche, un pepinazo. El tipo salió A lo mejor en el medio de la noche ahí a buscar a, y a quién y estaba dijo, ahí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? La ah, sí, 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 Pensó que era el... <laughs> ¿Tú sabes que esto, esto el, en Cuba? ¿Hay alguna el bicho, clave chupacabra. El Chupacabra sí. El Chupacabra Pensó que era el Chupacabra Clave, clave internacional Sí, porque Puerto Rico Ha sido famoso por el Chupacabra Hubo una gárgola Que había también perdida Coño, hay gárgola y Chupacabra Y tú estás dudando Si había jabalí, ¿no? <laughs> este, eh, pero por ejemplo, mira En Cuba Ponte que esto pasa en Cuba Ajá. En Cuba hay mucho cabalón de monte también Sí, sí Cómo tú supiste? Cómo tú te das cuenta al momento Y de portales, ¿no? Y de portales ¿Por, ¿por qué? Porque no das caso varias y si le pregunta <laughs> y si le pregunta a mi hermano y a mi mamá muchas más <risa> <risa> la, la que en mi vida encaja en la por... muchachos en las colas esas de la guagua cada vez que da un dolor de barriga eso era para frente para el primer el primer el pregunta? primer portal que tu veías Rágata eso debe estar en salvaje <laughs> de verdad Exactamente, ¿cómo un sabe, verdad? No, no, no. Si algo le faltaba a la Pequimina, era el título de cada hora de portar de, de la portal agenda. Son, son unos salvajes de verdad. Andan en cuero por la casa, cagan en los portales. Andan en cuero, tiran mierda, comen boniato. Cagan en los portales, comen gato. gato. Son los cruts Son los cruts <laughs> <laughs> Ok, estamos en Cuba, estamos en Cuba, estamos en medio de un monte. Sí, sí, estamos en Cuba, estamos en medio de un monte. Tú sientes un ruido, tú quieres saber si lo que hay ahí, ponte que tengas una escopeta. ¿okay? Tú quieres saber que lo que hay dentro del monte es eso humano o no es humano. Tú, eh, eh, es alto quien va tres veces. Alto quien va, alto disparo, alto voy a disparar, ¡pim pam! Pero es para saber si es una persona. Sí. Yo no lo quiero. Alto quien va confunde mucho. Alto quien va. Aquí, espérate. Se levanta. No, no, es, no. Estoy cagando. Ok. Sí, pero confunde. Va y no entiende. Yo, yo tengo una más fácil para saber si hay un, un cubano metido en el Madorral tú te paras con el rifle y tú dices ¡Diaz Canal! <ríe> <ríe> si no responde, igual métele porque es un comunista. Si sí, no responde un comunista. <laughs> Suénalo. oígame si usted está por el área de Tampa y se quiere comer la mejor pizza cubana de Tampa, nosotros lo, eh, somos testigos de eso, la comimos, la disfrutamos, la saboreamos. La madre López se acabó en la entrada del teatro <laughs> y todo con la pizza. Ya sabemos quién se cagó en el parqueo del teatro ya. <laughs> Llama y visita a nuestro amigo de la Pizzería, tienen dos localidades. Una está en la 6501, en la Gibboro, y la otra. Está en la 4311 Westwater Avenue Pasa por allá Por Plaza y Pizzería Y comete la mejor pizza cubana de Tampa También me quito por la tienda de Nena Si quieres llevar tu relación sexual a otro nivel Si quieres abrirte al placer Visita la tienda de Nena.com Ahí tiene más de 600 productos Enfocados en darte placer Así que si quieres darle placer a tu relación, a tu pareja o simplemente para ti, para tu propio consumo, a visita la tienda Tienen pastillitas que ayudan con la potencia, ayudan también a durar más. Tienen lencería, tienen aromas, tienen de todo. Así que visita la tienda y ábrete al placer. También, señoras y señores, quiero recordarte que si usted quiere eh, que su casa luzca segura y luzca muy bonita, tiene que llamar a Reylos Glass y poner sus puertas y ventanas de impacto. Estamos haciendo un concurso ahora con Reylos. Es muy fácil lo que tienes que hacer. Agarra cualquier puerta o ventana de tu casa que no sea de impacto. Tómale una foto, sube a Instagram, le haces tag a Reylos Glass y le das follow a la cuenta de ellos y estaremos escogiendo al final eh, creo que va a ser a finales de abril Exacto. Eh, dos personas para cambiarle esa puerta esa ventana estamos hablando de un real los señores entre 400 a 1000 dólares así uh -huh. que es un, es un buen realito Exacto. así que si tienes por ejemplo has puesto todas las puertas y ventanas de tu casa y te falta una tírale esa foto este, y súbela pero muy importante tienes que seguir la cuenta de Red los LAS y también eh, hacerle stack en redes sociales los LAS, llámalos al 086-732-0362 Si quieres hacer como yo Y poner tus puertas y ventanas de impacto Esta isla está en la Antártida Y hace 200 años ¿A quién se le ocurrió la, la brillante idea de decir Ah, esto le faltan ratones? Ratones Sí, esta isla no tiene ratones Y llevaron un par de ratones ¿sabes? Para, para que la isla tuviera ratones O okay, que los ratones están descontrolados pero que, que a y se le ocurrió decir esto es, qué lindo, es, no tiene ratones, vamos a traer ratones. Están descontrolados. Este, está la isla fuera de control, In, invadida completamente ratón Un ultra. Eh, <laughs> un ultra. <laughs> un ultra. El ultra, El ultra, ultra de, la rata. <laughs> de la rata. Está la isla de la, Entonces, la solución que están poniendo es eh, eh, bombardear, bombardear con, con químicos. De mmm, benedito Ratón de esto. Pesticidas, gente. ¿eh? Sí, sí, pero mira, mira la, de la historia como es. Si sobrevive un solo ratón de esto, un solo ratón de esto, uno solo que sobreviva, se vuelve a llenar de nuevo ratón en la mierda. esa. Entonces tienes que echárselos a todos. Coño. Y estamos hablando de 200 años ratones. No hay. No hay ratón ahí para. Hay ratón guardado ahí. Hay ratón para. Hay ratón guardado. No hay gato. Mierda, bro. Hey. ¿Verdad? Deberían soltar gatos. va a pensar que sí. Y si... después, mira, mira, sueltan gatos. Después llenan la isla de gatos. Ajá. Y luego sueltan perros. Para que los perros le a los gatos. Los perros no comen gatos. Los va, los pero no los matan. ¿Lo matan los no. Lo, tienes que llenar la isla de gato y después soltar la pequefina. <laughs> 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 ahí, ahí no queda un gato pero esta no es la primera vez en la historia que, se, que pasa esto no, eh, me, que yo recuerdo que en China también hubo un problema que, que soltaron ah, coño con las clarias las clarias inicialmente los pescados esos los soltaron para que se comieran en los cultivos de arroz se comieran los, los bicharracos que estaban ahí comiéndose los cultivo de arroz. Y las clarias fueron tantas las clarias que hubo que soltar algo para que se comieran las clarias pues Sí, porque las clarias esas se reproducen con cojones. Eso sí acaba con el ecosistema porque eso sale para afuera del agua, comer por afuera. Eso come pollo, comen pollo y todo eso. No, 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 lo que sea. Eso sale, ese pescado sale del agua, come, vive afuera del agua y después dice un día, ah, yo soy pescado también, voy para el agua. Así. Sí, sí, sí. barbaridad cojones el ecosistema completo. López, ¿tú comiste claria o tú te fuiste antes? No, lo que se fue Yo antes. me fui antes. Si no, tú se has metido en la época. Esa claria? mierda, ok. Es, eh, la Claria es familia del Catfish. Ya, yeah. sí. es, es un Catfish. Blech. Es un Catfish. ¿Tú, tú no viste Claria, no. no como... yo no cogí esa época. Dice, que dicen que el no, Catfish no, 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 de, sabe todavía, a tierra. Yo, yo no lo cogí. Yo eso, he comido Catfish. Eso fue como. Eso sabe yo a tierra, bro. Yo nunca ah. comí esa mierda. Dios, sí. Yo cuando me fui. Tierra. Lo, lo, más que, lo, lo que estaba pegado era Jurel, que eran unos, Mi... unos pescados en pure tomate ahí. Mi hermano sí se metió tremenda tan de Claria esa. Sí, no. Sí, pues él tiene, es más el bigote que tú. Tiene, tiene bigote <laughs> rojo. Bigote largo, tiene, y bigote se, se le extiende. Y los se los... la echan de empanizada, de, no. para abajo, siempre para abajo. Le meten, lo que metieron de clara fue candela. Yo no, no cogí esa época. Claro. No de madre. Peores cosas comen en el mundo, hoy yeah, pero si uno tiene la opción, no, tú sabes. Evitarle. No, no, claro, si tú tienes la opción, pero si te has volado al hambre y te tiran una claricita empanizada ahí con limoncito. Se fue. Se fue. No, se fue, se fue, claro. Sí, que vas a hacer, brother? Si miras le digo puta, este comía gato. Es este también. ¿Entiendes? Estamos hablando pero un país donde no yo, una... yo, yo prefiero comer gato que claria. Papi, pero del, del, del gato a la liebre no hay mucha diferencia. Y de la claria a pescado no hay mucha diferencia tampoco. de sí, eh, eh, claro. que vamos a hablar. De la claria a un sea si eh, <laughs> Exacto, un pescado agua dulce. Pero ojo, lo dice el que tiene gato. Exacto. Que tiene dos lo gatos. Lo dice el que tiene gato. Ya sabemos ya que cualquier bola, ya sabemos que tú estás alimentando. Papi, yo amo, mira, yo amo a, mi, a mis gatos. Pero uno si te lo uno que más comer, que otro. Si pero si te lo tienes que comer, te los comen. Claro, eso es normal. I'm sorry. La gente en Cuba sí. criaba los puercos y todo eso, eran yo. ¿no? Y el 31 la metían. Con todo. Y se hacían consortes de puerco el puerco andaba con él para jugar pelota y todo. Sí, los puercos eran parte de la familia. Papi los puercos en Cuba. ¿Tú, tú te preocupabas, cuando tú te levantabas, en mi casa había un corralito que había un puerquito ahí. Y, y a veces tuve que Llegar a mi abuelo, porque mi abuelo era el que los criaba. Y mi abuelo iba así, con un sabe, preocupado. O sea, que, Pipo, ¿qué te pasa? El puerco no me saludó. ¿Sabes? ¿Sabe que tenías algún problema personal con el puerco? Ese puerco pobrecito. Mi abuelo, lo, a mi abuelo, todos los puercos se lo robaban. Todos los puercos se lo robaban. Él criaba puerco para la calle. O sea, está, tú estás criando puerco para la calle. Esperan que lo engordara bien y después decían sí, vamos a, a robárselo ya. Y una vez se encojonó y construyó una celda para puerco sin puerta. Sí, metió el puerco chiquitico ahí. Uh -huh. Más o menos midió cuando iba a crecer el hijo puta este. Lo metió chiquitico ahí. Y dos Y soldó. Z y el puerco ya. No tenía, es decir, el puerco estaba cogiendo una forma cara el puerco no tenía para dónde coger. Y el puerco creció y creció y creció dentro de la celda. Y mi abuelo dándose en, en todo el barrio, ah, lo tengo metido en una caja, ahora sí, y pitando el reado para ver si lo escuchaban lo, los ladrones de puerco. Y un día por la mañana se levantó y estaba en la celda la cabeza del puerco nomás. ¡Qué ah, bien! Mataron el puerco. Esto, adentro de la celda. En una madrugada mataron el puerco dentro de la celda y sacaron todo menos la cabeza que no cabía. Sí, no, en Cuba no Unos duros. A mí tú pasando un hambre, un puercón ahí en una celda, tú dices. Sí, sí, sí. sí. Liberemos a claro. puerco, y rescate sanguíneo. El puerco era un preso político. ¿no? <laughs> pues nada, señores, la que hay. Este, me quito las cocinas de MG Finish. MG Finish. Oye, nuestros amigos de MG Finish te están esperando tu llamada para hacerte la cocina de tu sueño. Yo estoy remodelando. La cocina de mi casa completa con nuestros amigos de MG Finish y tremendo trabajo. Te los recomiendo. Tienen eh, obviamente presupuesto, todo tipo de presupuesto, de todo tipo de cocina, materiales que quieras hacer. Llámalos ahí, llama a mi amigo Mayito, a mi amigo Osmani, al 305-889-9670. Dile, yo quiero una cocina como la que hizo Maiquito de los Peachy Boys. Así que llámalos que te están esperando para hacerte la cocina de tus sueños. También presentaba a nuestros amigos de Closet Detail, Katy uh -huh. y Abdielito, los maestros a la hora de realizarte espacio en tu. No solamente closets Ahora también están haciendo Muebles para el televisor Muebles para la entrada a la casa Muebles para aquí Yo hice un garaje con ellos En el Londres todo lo que tenga que ver con trabajitos así de madera y esas cosas en la casa. Señores, Closet Detail es la mejor opción, súper económico y tremendos proyectos. Visítalos en su página de Instagram y entérate cómo puedes ahorrar en tu próximo diseño. Y también me quito por Piajas Inc. Oye, nuestro amigo Víctor Artagracia. Si quieres hacerte un tatuaje, si quieres hacerte una obra de arte en tu piel, recuerda que el tatuaje es para toda la vida. Yo te recomiendo que vayas a ver a nuestro amigo de Víctor García. Síguelo en sus redes sociales, Víctor Art García o Piajas Inc. para que tú veas todos los trabajos, todos los premios que cogen esta gente a nivel mundial. En todas las conferencias así que si quieres hacerte un tatuaje ve a la segura ve con nuestros amigos de Piajas Inc. Señores, hay una imagen que la imagen es, 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 es viejita, no es una imagen muy nueva. La, la vamos a ver en pantalla ahora, se la voy a mandar a ustedes en el chat para que ustedes la vean y para que me ayuden a reaccionar a, a la imagen, porque es una imagen es bien curiosa, es bien curiosa y se hizo en, en uno de los lugares donde entrenan a los perros. Para que sean perros policía. Ah, sí, 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 ya sé qué imagen. K9. Que entonces están todos los pastores alemanes firmes así. Y pasa un gato por delante. Y el perro que se mueva pierde la. la... No, 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 no es oficial. No es oficial. Esa es la prueba final. Sí, esa es la prueba no, final. En serio. Ahora, yo me pregunto. ¿Para qué cojones está pelcando el gato? <laughs> Nadie ¿No nunca ha visto eso. <laughs> ¿En, en, ¿En qué nivel tiene que estar un gato? Papacía pasearse así por delante de 15 pastores alemanes sin que le importe nada. ¿Qué prueba está haciendo el gato? Es, o sea, un, todo el gato, mundo, es un gato delincuente. Está todo el mundo no, todo el mundo se está concentrando en los perros. Es verdad. Y es por eso que le digo siempre que cuando usted recibe información, búsquele las cuatro patas al gato. gato. Pero tú sabes, tú sabes esa prueba. Eh, ¿quién, ¿Quién la jodió? ¿Quién? Esa prueba la hicieron. Mm. Esa prueba la hacían en Cuba. En Cuba le hicieron en Cuba. Ponían los pastores alemanes y saltó por arriba de los pastores, la pequifina con un <risa> <risa> Se jodió el gato. Pero, los pastores pueden aguantar a un gato, pero la pequifina no va a aguantar. El gato ese, ¿para qué está entrenando el es está aplicando el gato? Sí, porque la gente, se, todo el mundo se enfocó en los perros, pero el gato. Mm -hmm. Dile un gato, dale, pasa por ahí. Es un gato con un par de cojones. Es un gato con un par de cojones. Pero, ¿qué? Ahí, ahí es policía el gato. El, policía, el gato es el, 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 el capitán. El, 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 el jefe de la policía ahí es el gato. Sí. Qué concentración, ¿eh? Sí, no, esto. Los perros. A mí me gustaría tener un perro eso. Cool, Pero también pastor. pienso en lo mucho que ven caer. Eso, por eso es que yo no tengo perdón. Un pastor alemán de eso, lo que eso tal es a un. Eso que... es una persona Sí, hombre. sí, ¿por qué no enseñar a los perros a ir al baño? Bro? Normal, ir flochar ¿Qué, qué, qué cool sería tener un pastor alemán de eso entrenado, así, ¿verdad? De sí, eso que... que camina al lado tuyo, se sienta. Sí, sí, sí. malinois ¿Y, y, ¿Y cómo fue? Al, el, los malinois me gustan más. también lo los usan como. Eh, no, bro, porque el porque... policía. ¿Serie? ¿Por qué estamos ahora nosotros hablando del pastor de pastores alemanes? Son del mismo el tipo. pastor caso? alemán que es el perro. Es el perro. Uno, claro, uno, uno, están uno, utilizando uno, malano. malanois también. Rintintint, bro, es rintintint. ¿qué cosa será? un melanoide de esto, ¿O sí. un melatonina de esto. También, también el nombre Rintintín es rin ting es está cabrón. Ah, mí, ¿qué hace? Ver... Rintintín. Y la brigada canina. Sí, pues Rintintín. O sea, el nombre estaba... si Yo tuviese un perro le pusiera Rintintín. Yo tuve tres perros que se llamaban Rintintín. Rintintín. Entonces, Rintintín 1, Rintintín 2, Rintintín 3. Rin pero, ¿verdad? ¿Por qué es Rintín, nada más? ¿Por qué es Tintín? El Tintín es lo el tín -tín. Es, Porque si. Sí. ¡Rintín! ¡Ataca! Bueno, le pero... decía Rinti de cariño. Sí, sí, pero sí claro. Pero tú decías, era. Se lo decía en identidad. era ting González. Entonces, imagínate tú decir: ataca a ting Pierde impacto. Pierde impacto. Nombre bueno de perro. Nombre bueno. Nombre bueno de perro. Eh... ¿Cómo se llama el de Biden? El perro de Era nombre bueno de perro. Bruno. Chase. Chase. Chase es, 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 porque se ataca a todo el mundo sí, sin, mandarse, sí? sin mandar a que ataque. Y, y es un pastor, es un pastor. Ajá. Lo deportaron. Bruno. Bruno. Yo tengo uno que se llama ataca, Bruno. Bruno. Bruno, Bruno es un buen nombre de perro. Eh... Max. Max. Bueno, Max es no, sí. Max está, está, muy, está muy, muy maricón. Bien. Sí, Max es un perro maricón rojo tú no le ataca pones, rojo con un pastor alemán max max no Te rojo siento max es el nombre de perrito chiquitico sí. igual que sí. otra cosa si usted que está viendo el podcast usted es un hombre fue tirando así como machete y tiene un... qué es eso qué, ¿Qué es eso ¿Qué? bueno lópez ¿Qué? No, tiene dos, chiquiticos do chiquitico. No, sí, yo tengo dos chiquiticos. ¿Qué, qué, qué raza son tus perros? Eh, los míos son unos yorkies. Oh, ay, sí. ay, eh, yeah. Pero no no, 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 no. No son cualquier yorkies. Son, son eh, los, lo, lo, ¿cómo, es? ¿cómo le llaman ellos? Lo, los ticos. Lo, lo, eh, los ticos. Los ticos. Que son más chiquiticos. Oh, ay, qué bonito, los me sus dos yorkies. Yo me compraría un pastor alemán Nada más para que se comiera el yorkie Rojo, ataca no, pero, Re, Ataca, rin, tin, tin López, ¿no tienes ningún chiste de perro ahí? Eh... No No, pero bueno hasta uno de tus chistes uno de perro dale. A ver Vamos a ver el reto Este era es un tipo que tenía un perro Que era pinareño Y ve, y, y ahí te vas es, es que es tan fácil eh, eh, Enfócate, enfócate Quiero, no, ver, lo, quiero no. ver que la gente te va pensando no, A, rompimos, a vamos, ver, vamos. a ver, a ver Eh... Vamos a ver. No es, alta, es muy fácil la adaptación. No, porque. Ah. Joder, punchline. Joder, punchline. No, porque. Ah. Mira esto, mira esto. Los perros no orinan. ¿Saben por qué? Partiendo que los perros simean. Pero bueno. Pero bueno. ¿Por qué porque no orinan? los perros no? Orinan. no orinan. Ellos hacen pis. ahora ¿Cuál era el chiste original? Los pinareños no orinan no. Los, los hippies no orinan Jeez. ¿Hacen pis? No, perdón Este era un hippie Que tenía un perro Y el hippie no orinaba ¿Tú sabes por qué? Porque hacía pis Ya Vamos a otro, dale o Vamos a seguir con este ¿Otro? Porque está jodiendo el punchline y No, puede, no el puedes tío, alterar quería, Pero yo ah. no les dije Que iba a joder el punchline Se lo dije Los perros no orinan ¿Por qué tiene que partir De que el perro no me? podía haber dicho ti. Los perros hippies no orinan Ajá. Voy para ti Exacto, exacto ¿En qué se parece Un Doberman A una esposa? Un doberman a una esposa, ¿en qué se parece? En que se levantan eh, ladrando, te gruñen todo el día y en la noche te desconocen. Ah, bueno. Dice <laughs> que lo mejor. ¿eh? Ah, bueno. no, es, mejor, no? mejor ¿eh? es la que el doberman no te conoce, cuando yo, no te conoce. Yo, 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 tuve, yo, tuve dos, papi, yo tuve dos doberman y los tuvimos que re regalar, mandarlo por una finca porque el doberman mi padrastro. Mandarlo por una finca. Uh -huh. La finca. No, en la finca le dieron pago, pero en Cuba. Mi padrastro entraba la noche a la casa y el doberman se le tiraba. Se le no te conocen de verdad. Sí, no, te conocen. no No, en serio. bien de ti. Hay que hacerlo después vi que había que hacer unas pruebas y eso cuando crecen, cuando están creciendo, porque los doberman lo hicieron un laboratorio, no son son perros hechos por los alemanes. Por los yo nazis. yo tenía uno. Tenés un doberman. Este, ¿Cómo este, terminas este, un doberman un gato, como eh? ¿Cómo terminas con un perro tan así en esa flojera de gatito Tuvimos que hacer no el Sí. Porque él atacó, ¿Una finca también? Atacó, atacó a una persona. Sí. Eh, no, son complicados. Son full a los dos Le tenía un odio al cartero, bro. Ahí pasamos nosotros para el lado uno, ¿verdad? <laughs> sí, López, López, sí, López. <laughs> sí. mira, mira, lo tenían operado y todo, estaba miedo. Le tenía tremendo odio al cartero. Al cartero. Uf. <laughs> no era necesario no era necesario López un día se salió yo sabía que hoy, hoy era lunes de sobrepasado. un día un día se salió un día se Pipo. salió y si no es por el vecino mío o sea, Mami, que te estamos caso, hablando esto, espérate, estamos hablando Escúchame, espérate estamos hablando de los eh, dos. estamos hablando de los dos. usted que estaba viendo el en este momento se hizo un blur en la imagen debido a un gesto racista que hizo López que, no, vamos a que permitir. no podemos permitir aquí en el programa porque no podemos permitir pero López lo que estaba tratando de decir es que el perro ya mío, no la cae, yo, todo, ya, todo, ya 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 mira, pero es que eh, no ven las noches cuando se pasa de la hora se ponen ya va que no no vemos pero es que el perro no no quiero invitar a todos a que compren entradas para que vean nuestra nueva ¿Cómo obra está de la teatro. noche. El sí. puesto a dedo sin casa. entren ahora mismo a puestoadeo.com. O los pitchboys.com también. Y, sí, y compre sus entradas para que nos vaya a ver al teatro. Empezamos en dos semanas, ya empieza esto ya. Dos semanas comienza el puesto a dedo sin casa, señores. Y nada, esperamos que les guste, que nos den el apoyo que nos dieron en Memorias de la Sierra. Recuerde, y esto no es muela para pa vender matiques ni eso. Eh, no va a ser una temporada tan larga como la de Memoria de la Sierra. El teatro tiene otros compromisos que ya lo tienen por contrato, así que aproveche y compre sus tickets ahora para que no se quede afuera El puesto a dedo sin casa, la historia de cómo Cómo llegó el sin casa mayor Díaz Canel al poder en Cuba. Se lo vamos a contar en el Teatro Trade a partir del 12 de abril. Nos vemos mañana, gente. Los queremos mucho. Somos los Pichis. Bye.